México 2, Alemania 2, gran resultado para el Tri en Filadelfia. Todavía estoy esperando a ver quién se atreve a criticar o decir algo negativo con respecto a lo que vimos de la selección mexicana de fútbol en este partido amistoso, muy exigente para ambos lados. Y dos escuadras que quisieron ganarlo, pero terminaron conformándose con este 2-2. Alex Pareja, Fernando Palomo y Toño Rodríguez me acompañan para sumar opiniones. Toño, ¿por dónde quieres empezar? ¿Cuán satisfecho quedas de lo mostrado en Filadelfia cuando estamos viendo los números del empate, la posesión, los remates? Al final fue 2-2 y los goles de México precisamente de Uriel Antuna y de Eric Sánchez, que parece ya son unos fijos en la época o en la era del Jimmy Lozano. A ver, no se puede estar satisfecho por un solo partido de fútbol cuando una selección viene jugando muy mal a este deporte 2 años y medio. A menos que todo se adelante y la final del Mundial se juegue un solo partido y ganes ese partido, yo estaría satisfecho. Pero después de lo mal que lo ha hecho México, en un contexto de pobreza, de resultados, de desempeño y de salida de jugadores nuevos y buenos, en ese contexto de pobreza el resultado es bueno para México. El partido, dirías, hasta extraordinario y sorprendente para México en ese contexto de pobreza futbolística de 2 años y medio del que viene la selección mexicana de fútbol. Dicho eso, México, número uno, no gana el partido. Número dos, Alemania también tiene su contexto. Era apenas el segundo partido, sí, con jugadores de los mejores equipos de Europa, pero apenas era el segundo partido con su entrenador. Ellos fueron visitantes, ellos tuvieron que viajar. Dicho lo anterior, es algo refrescante. Como mexicano, teníamos pues ese periodo de tiempo, casi 3 años, sin emocionarnos quizás por un partido de selección mexicana, ya no digamos en el que México ganara, en el que México compitiera, y México lo hizo. Yo destaco dos cosas. Una, que los jugadores, por alguna razón, no sé cuál, pero por alguna razón subieron su nivel individual, y eso teníamos, insisto, 3 años, 2 años y medio sin verlo en selección mexicana. Y dos, el pressing que hizo México y Jimmy Lozano en la recta final del partido. Los últimos 30 minutos México va a buscar quitarle el balón arriba a Alemania. Creo que eso lo hicieron bien, lo ejecutaron bien. Y no voy a cerrar sin decir algún error. Y son muy claros y muy grandes. El balón parado. Claro. Ha sido, es y será el error que le cuesta los juegos a la selección mexicana. Yo sabía que tenía que convocarlos a ustedes para un análisis más allá del resultado del 2-2, que parece inmenso por cómo se jugó el partido, por tratarse del rival campeón del mundo al que enfrentó en esta oportunidad. Fer, ¿tú crees que este fue el mejor partido que haya jugado México en esta corta era del Jimmy Lozano? Bueno, un gusto saludarles. Yo creería que en función del rival ha sido un partido bueno para México, pero es que te generan también una expectativa por las veces que lo ves jugar al seleccionado mexicano, que esté totalmente, no quiero decir hasta contracultural a lo que la expectativa sobre México o sobre la construcción de la expectativa sobre México. ¿Por qué lo digo? Porque le toca esperar al rival, le toca tener que perseguir la pelota y asumir que su mejor versión por los futbolistas que tiene es de un equipo de transiciones y no un equipo de ataque posicional, y esto va a ir en contra de lo que México quiere ver de su selección por la cultura alrededor, cómo se construye la cultura alrededor del seleccionado mexicano. A uno no le demandan si le dicen el Tri todavía, ¿no? Pero bueno, la cultura que se construye alrededor del Tri. Esa historia no es como la contaron, por cierto. Bueno, según la federación, lanzaron un post en el que dijeron que no están en ninguna batalla legal. Bueno, el Tri te genera la sensación de que debe ser un equipo que posicionalmente deba pararse en el campo del rival y atacarlo así, moviendo la pelota de un lado a otro, hasta esperar abrir espacios regularmente los partidos que se le que le toca enfrentar a México por la zona en la que compite, en la que se considera a sí mismo México superior a sus rivales. Pero cuando México ve que el jugador mexicano ve que enfrente tiene a rivales de otra jerarquía, se planta de otra manera y se ve mejor porque ataca con el espacio que regularmente no tiene cuando juega en esta zona. Y a partir de ahí deja esta sensación de haber jugado mejor. Pero a México le llegan muy fácil entre los centrales, le ganan muy fácil de espalda a los laterales. El campo no favorece a que la velocidad
de juego también beneficie el juego de Alemania. Hay que tomar en cuenta cómo viene el primer gol de México, de un gol anulado a Alemania por una posición adelantada muy, pero muy fina de Thomas Müller, y que toma a los alemanes defendiendo mal, distraídos en la marca, porque había varios en la cancha, en el área había hasta seis contra solo Antuna y Lozano. México ataca solo con Antuna y Lozano. Punto muy flaco también, el pobre, muy pobre partido de Santiago Jiménez, que termina siendo uno más en la cancha sin trascender. Pero tiene un buen resultado. Ahora, ¿por qué lo consigue? ¿Cómo lo consigue? Creo que es donde tiene que plantarse México también para analizar si en realidad se ve bien porque el rival lo obliga a jugar de esta manera, y si puede construir algo cuando México le toque enfrentar a otro tipo de equipos. Porque claro, es ahí donde México se traba, en el último tercio, y donde deja esa sensación de ser un equipo rocoso. Pero importante lo que dice de Santi Jiménez, quizás perdió una oportunidad más de consolidarse en esa posición y justificar que realmente sea siempre titular en ese ataque de México. Pero al menos en sentidos generales, por lo visto, por lo planteado y por cómo resistieron, esta es una idea, Ale, de cómo debería o cómo va a jugar México de ahora en más, porque entendemos esos más de 2 años de frustración con la selección mexicana, pero el Jimmy Lozano asumió en la Copa Oro, ganaron el título y ahorita tiene un camino mundialista para la Copa del Mundo del 2026. ¿Así vamos a ver más veces México? ¿O va a ser solo cuando enfrente a una campeona del mundo, 4 veces mundialista o campeón, como es Alemania? Es que, ¿qué tal, cómo estáis? La clave la ha dicho Fer antes. México no se encuentra habitualmente con este tipo de contextos en los partidos. México es el equipo a ganar. Es el equipo al que se le entrega normalmente la pelota y es el equipo al que tiene que romperse la cabeza para encontrar espacios en el último tercio, como ha dicho Fer. Entonces, este partido a México le suponía un contexto totalmente diferente. Un rival superior y un rival que te puede hacer daño de muchísimas maneras. Lo que me gusta de México es que, por ejemplo, si trasladamos este mismo contexto al Mundial de Qatar, es el partido contra Argentina. El miedo que tuvo la selección mexicana, sobre todo en la primera parte, contra Argentina, yo no lo vi en este partido contra Alemania. Claro que los contextos son muy diferentes porque no es una Copa del Mundo y este es un partido amistoso, pero al menos la capacidad esa de decir, no, por mucho que ellos sean mejores, no nos vamos a achicar, no nos vamos a meter atrás, vamos a intentar hacer una pequeña presión sin volverse muy locos en la salida de balón, pero sí, como decía Fer, en bloque medio presionar para hacer transiciones rápidas y la viveza del Memo Ochoa en la jugada del primer gol también, ¿no? Forzando el error de Rüdiger y con los extremos que siempre funcionan en la selección mexicana. Es curioso lo del caso de Uriel Antuna, que en selección rinde muchísimo mejor, es mucho más regular que en el fútbol de clubes. Y el Chucky Lozano ayer desde la banda izquierda también provocando ese error de Rüdiger, encarando, esperando el momento justo para conectar con su compañero. A mí me deja muy buenas sensaciones en este sentido, el partido, en el que todos los jugadores subieron su nivel, en el que hubo una concentración brutal. El trabajo defensivo del Chucky Lozano, por ejemplo, en la banda izquierda, para ayudar a Gallardo y que Leroy Sané no le hiciera un uno contra uno constante, fue muy, pero que muy bueno. Entonces, eso te lleva a decir, bueno, ahora ya sabes que el equipo mexicano puede mirarle a la cara más o menos, ¿eh? Pero puede mirarle a la cara a un equipo superior y le puede hacer un partido de tú a tú. Y esto yo creo que es lo más importante, porque cuando se repita este contexto de enfrentarte a una selección que es mucho mejor que tú, tienes dos referencias. El partido contra Argentina en el Mundial, que fue un desastre por cobarde, o el partido contra Alemania, que fue mucho más abierto y que te deja ese buen sabor de boca. Claro, y tan buen sabor de boca nos dejó que ya imaginamos algunos jugadores que realmente se confirmaron, ¿no? En este proceso del Jimmy Lozano, ¿a quién deberíamos siempre ver convocado y además llevando las riendas de la selección, Toño, en la cancha? Bueno, está muy claro quiénes son la columna vertebral de Jimmy Lozano. Empieza por Ochoa, Montes, Johan Vázquez. En los laterales también podemos decir, por lo menos Gallardo seguro, ¿no? Del otro lado habrá quien diga Kevin Álvarez, Lozano ahora pone titular a Sánchez, pero ahí tienes a los centrales y al lateral por un costado y al portero, son 4.
Edson Álvarez el quinto, es inamovible en ese esquema de Jimmy Lozano. Y esta no es ni siquiera una opinión, esto es algo completamente objetivo de los partidos que ha jugado Jimmy Lozano con la selección cuando los tiene a todos, elegibles, y son ellos, o sea, son ellos tres, tres atrás, el portero cuatro y Edson Álvarez cinco. De ahí en fuera creo que podemos comenzar con las opiniones, pero vamos a partir de esta base. No sé qué piensan Fer y Alex, pero yo propongo que partamos de esta base porque creo que eso no está en discusión. Esa es la base de jugadores del Jimmy Lozano. Punto y aparte, dicho lo anterior, si quieren mi opinión, yo agregaría tres jugadores en ese esquema. Luis Chávez para mí siempre tiene que ser titular con esta selección. Sí, señor. Hace notar su presencia dentro del terreno de juego, personalidad, distribución y una pierna izquierda que nadie más tiene en este equipo. Número dos, Irving Lozano. Puede no estar en su mejor momento, pero Irving Lozano sigue siendo ese referente y sigue teniendo esa capacidad de pelear los balones, de provocar las faltas y de desequilibrar. Y número tres, y aquí quizás se va a abrir el debate, a pesar de lo que ya escuché que ha dicho Fer de Chaquito Jiménez en el partido de ayer, es que yo comenzaría las alineaciones de selección mexicana con Chaquito Jiménez. Un partido malo con selección no me importa. A mí me importan los 10, 12 partidos buenos que está jugando en su club. En el próximo partido de México vamos a ver al Chaquito Jiménez de titular, Fer. Yo creo que sí, habrá una presión mediática también para considerarlo, ¿no? México juega un partido contra Honduras en... México juega en los cuartos de final el rival. Sí, con Honduras. Con Honduras. Van a jugar en Tegucigalpa y luego la vuelta en Ciudad de México. Sí, sí, tenía una ligera confusión, gracias, Toño. Pero es un rival al que México tendría que de nuevo inquietarlo a partir de la posesión de la pelota y dominar el último tercio de la cancha, posicionarse en ataque. Un partido totalmente distinto al que va a haber, al que se vio contra Alemania. Un México totalmente diferente y un regreso a lo que ofusca mucho al aficionado mexicano a la hora de ver esta selección, que es cuando tiene la responsabilidad no la puede asumir porque no cuenta con los futbolistas para actuar como diferenciales en esa situación. ¿Cómo genera la diferencia México? No porque juegue contra Alemania, pero la juega por cómo jugaron contra Alemania, la generan por los extremos. Abrir la cancha y profundizar para la llegada de los medios. No tiene medios que se suelten y que se animen a pisar el área. Lo escuchaba hoy a Celso Borges, mediocampista costarricense, decir una frase que me parece genial y que muy pocas veces, muy sencilla además, pero es que mediocampista que pisa el área tiene ocasión de gol y México no tiene mediocampista que te pise en el área con regularidad. Llega en Romo desde afuera, llega Chávez desde afuera, pero no un mediocampista que se asome al área. Y México se ve bien con los extremos, aún con los que pones, si pones al Chino en lugar de Lozano, si pones a Córdoba, como sucedió ayer en el lugar de Antuna, Oribe no llega al área, Orbelín, perdón, no llega al área para pretender ocupar esa posición. Honduras va a ser ese tipo de rival. Coincido con la base que tiene en la cabeza Toño, pero es que esa base, me parece, tendría que empezar a pensar en situar a México en otro tipo de juego, en otro tipo de modelo de juego. Jiménez solo se pierde, y eso hay que decirlo. Jiménez solo se pierde. Necesita de un futbolista atrás suyo, un mediapunta, que le nutra en juego corto, o necesita de la distracción de otros centrodelantero. ¿Y tema qué tal Córdoba? En esa situación, Fer, en la segunda parte sale Córdoba ayer y yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. México, perdón, para terminarla, Alex, México se ve mejor sin 9. Porque tiene más movilidad para no dejarle las referencias a los dos puntas, pero la solución de Córdoba, que es la solución que ya aplicó el Jimmy Lozano en los Juegos Olímpicos, es muy interesante por eso, porque ese es el perfil de jugador que estás describiendo. Ha tenido muchos altibajos, Córdoba ha tenido también problemas de lesiones, pero no es casualidad que ayer lo saque en el tramo final de partido, porque es ese perfil de media punta, lo probó también con Charly Rodríguez hace unas fechas, Eric Sánchez también jugó ayer más adelantado que Romo y que Edson Álvarez, es decir, que es más un 4-2-3-1 que un 4-3-3, y la idea que tiene el Jimmy Lozano es eso que acabas de describir, que tener a un centrocampista llegador que se beneficie del efecto marca que provoca la figura ya sea de Raúl Jiménez, que el otro día se movió muy pero que muy bien sin balón, e interviene
sin tocar la pelota en uno de los dos goles de México contra Ghana. Y lo que necesita es eso, alguien que pueda entrar desde segunda línea para aprovechar los movimientos del Jiménez de turno, ya sea el con G o el Jiménez con J. Pero esa figura de Sebastián Córdoba, yo tengo muchas ganas de verlo con más minutos de funcionamiento, con más minutos de vuelo y con más entendimiento con el delantero centro, porque puede ser muy interesante por eso, por la calidad que tiene Córdoba en la frontal, en el balconcito del área, y por la capacidad que tiene de llegar desde segunda línea. Claro. Bueno, México está en el camino correcto, en el camino a seguir, así que no te rías, Toño. Ojalá. Pareciera. Un partido. Pareciera. Un resultado injusto para México. Porque, decir, imagínate si hubiesen salido goleados. Ahí estarían todas las caras de llanto y de pena a mi alrededor. Pero gracias a Dios, la historia hoy es distinta. Por más ensayos como este.